Aquí estoy de regreso, muchachas. Estoy haciendo aún todavía la puntilla de este pavo real. No lo he terminado. Lo que pasa es que ya se la van a llevar y quiero hacer el video para compartirles cómo hice la puntilla. Esta la inventé, la verdad. Espero que les guste. Y estoy trabajando en las esquinas. Vean. Para que él salga exactamente el abanico esquineado. Entonces aquí, como ya me falta la última, espero que se aprecie. Bueno, entonces lo que voy a hacer es medio punto, dos cadenas de espacio y medio punto. Voy a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6 y este es 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 hasta el 6. Entonces, esta parte aquí tiene que estar la esquina donde, perdón, aquí tengo que aplicar la puntilla en la esquina. Entonces, lo que voy a hacer, ya terminé aquí este motivo. Ahora, ¿cómo le voy a hacer para venirme hasta acá? Voy a utilizar medio punto o punto deslizado. En este caso yo quiero medio punto para que se vea un poquito más grueso la base. Es puro caminar. Ahora voy a hacer 1, 2, 3. Ese lo voy a pegar con medio punto. No sé si por el color no se aprecie bien. Bueno, entonces aquí voy a hacer 1, 2, 3 cadenas y este me va a dar, como dejé dos cadena de separación y el medio punto son 3, entonces aquí voy a pegar. Esta va a ser mi medida, la base. ¿Sí? Igual si lo quieres hacer de dos cadenas nada más también se puede hacer. Y voy a hacer 7 pilares con una cadena de separación. Es de volteo. Entonces en este, donde dice el arco, ahí voy a meter. Llevo 2 pilares, una cadena de separación. 3, 4, 5, 6, 7. Aquí no hago cadena. Aquí voy a pegar en el siguiente medio punto. Los palitos para mí es donde yo me voy a guiar, porque aquí ya como el color, los puntos se pierden aquí en el color, entonces no voy a forzar mi vista, me voy a guiar por los palitos. Ok, hago 1, 2, 3, otra vareta. Pego. Y voy a hacer 12 con 1, 2 cadenas de separación. Volteo en el primer pilar, ahí voy a poner, ¿sí? Yo tengo que hacer aquí
12. Está aquí en el pilar, en el medio de los dos, aquí voy a poner otro. 1, 2, aquí en el punto, en el puro pilar. 1, 2, en donde está el cuadrito, el hoyito ahí, voy a meter el otro. 1, 2, en el siguiente. En uno no voy a meter nada, voy a hacer una, dos. Aquí no meto, en el palito siguiente, en el pilar siguiente, ahí voy a meter. Uno, dos. En el siguiente sí. Cuento 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. El que sigue, 11. 11 espacios me van a quedar. Aquí voy a encajar exactamente, aquí estoy, voy a encajar en el siguiente. Esto siempre va a ser, ¿no? Aquí. 1, 2, 3. Volteo. Voy a hacer puntada madroño, una lazada y voy a trabajar en el primer cuadrito. 1, 2, 3, 4. Dejen soltar hilo. 4, 5, 6. 7. Si quieres darle más, también se puede. Cierro. Voy a hacer una, dos cadenas de espacio a 3. En este caso yo di 3. En el siguiente voy a hacer otra vez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y así vamos a terminar toda. Aquí ya son las 11 puntadas madroño, que son las bolitas. Ahora voy a pegar voy a hacer una lazada. Y en el último pilar que hicimos de la vuelta anterior, ahí voy a hacer otro pilar. Como les digo, eso siempre va a ser. Y vamos a pegar en el siguiente punto. 1, 2, 3. Vuelvo a pegar. Volteamos y vamos a hacer 5 pilares con la lazada en los espacios ahora entre las bolitas. 1,
dos, tres, cuatro, cinco. Me paso a la siguiente sin espacio, una lazada y sigo en el siguiente punto. 1, 3, 4, 5. Así lo vamos a hacer hasta rellenar todo. Vean. Ahora repetimos este paso, una lazada. Y hacemos un pilar. Este aquí lo vamos a cerrar. Ahora voy a hacer una, dos cadenas de espacio y voy a voltear. Y voy a contar. Quiero que noten aquí. Voy a contar donde hice este ramillete, 1, 2, ahí voy a pegar. El pilar del medio lo voy a dejar. 1, 2. Dejo uno y en el siguiente voy a pegar. 1, 2. Dejo 1, 2 y en el tercero voy a pegar, que viene siendo del ramillete siguiente el segundo. 1, 2. Dejo el del centro y trabajo en el siguiente. 1, 2. Me paso al siguiente ramillete y voy a trabajar en el 2. Así siempre va a ser. Del ramillete se va a pegar en el segundo y se va a pegar en el cuarto. 1, 2, dejo el del medio y agarro el número 4. 1, 2, me paso al siguiente ramillete y agarro el segundo. 1, 2, agarro el número 4 para que quede bien estirado. Vean. Ahorita les voy a decir por qué. Vamos a voltear y vamos a dar en el medio del abanico. Va a quedar uno levantado. Medio del abanico queda uno levantado. Vas a dejar un arco vacío, el otro lo trabajas vacío y el otro lo trabajas. Entonces aquí voy a dar uno, dos, son tres pilares. ¿Cómo vamos a unir con él de enseguida? Una, dos, tres. Esas tres cadenas es una puntada picot que tengo que unirla. Aquí está, miren. Estas las tengo que unir así, puntada picot con puntada picot. Entonces aquí tengo mi tejido volteado, nada más voy a meter y voy a sacar. ¿Sí? Es todo, volteo. Aquí donde inicié las tres cadenas, ahí voy a meter y voy a cerrar mi puntada. Una lazada. Y voy a hacer otra vez los tres pilares para el ramillete que va aquí. Así es como quedan todas. Bueno, ahora la siguiente es en el siguiente ramillete que trabajé. Aquí estoy. Bueno, aquí se deja un arco y el otro no.
son tres, uno, dos, puntada picot, otra vez, y cuando estén trabajando en las esquinas traten de trabajar flojo para que no esté muy fruncido el tejido. Dejo una y en el siguiente trabajo. Voy a terminarla y ya les enseño otra vez. Y así es como queda, muchachas. Vean. Ahora la continuación. Le voy a mandar un saludo a mi amiga de Guadalajara, María Reséndiz. Espero que le gusten mucho las muñequitas greñudas. Aquí voy a pegar en el siguiente medio punto. Ahora, voy a contar otra vez, voy a dejar espacio. Llevo un cuadrito. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. En el seis. Hasta ahí voy a dejarlos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voy a hacer 3 cadenas y voy a pegar en el número 7. Medio punto. 1, 2, 3. Ahí pego. Una cadena de espacio, volteo y voy a hacer otra vez los 7 pilares con una cadena de espacio. Aquí ya terminé los 7. Ahora vuelvo a pegar y vuelvo a repetir el mismo paso. De esa forma se continúa. ¿Sí? Luego se las voy a enseñar en el grupo. Ya me queda esta parte nada más. Le tomo foto y se las voy a compartir. En el grupo Mi Museo de Puntillas. Les mando un saludo a todas las compañeras que me han apoyado, que les gusta trabajar y están haciendo proyectos ahora para diciembre. Para las que están haciendo la villa navideña, no se esperen, ya estoy armando el arbolito. Lo que pasa es que he tenido trabajo, muchachos, y pues trabajo sobre fechas. Bueno, entonces estamos pendientes con la foto. Espero que les guste y la compartan. También la pueden poner en favoritos.